de historia. Hola, buenas tardes a todos. Que Buenas no os tardes. veía, ya os veo. Ah. Nosotros te vemos y te oímos, Ana. Bien, Vale, ¿vale? vale. Vale, Victoria, buenas tardes. Buenas tardes. Silencia, por favor, el micro. Y solamente nos falta Raúl. Bueno, vamos a esperar un par de minutos más. Elena, la voy a llamar a ver si contacto con él, ¿vale? Vale, perfecto. No te oímos, Castañar. Sí, que va a entrar, que acabo de hablar con él y que entra ahora mismo. Vale. Ya está ahí. José Raúl. Ángel, ¿qué tal te encuentras? Hola, buenas tardes. Hola Raúl, buenas tardes. Ya te vemos. Digo, no, no te vemos, te oímos. A ver si me veis ahora. Ahora te vemos un poco. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, vale, pues vamos a pasar a silenciar los teléfonos. Uy, los teléfonos, bueno, también puede ser una buena idea. A ver, por cierto, perdonad un segundo. A ver, un momentito, que podríamos haberlo hecho antes, pero no me doy cuenta. Vale. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar comienzo a la sesión de pleno ordinario del mes de enero con el siguiente orden del día. En la parte resolutiva tenemos la aprobación del acta de la sesión de 26 de noviembre. En la actividad de control de acción de cuenta de la resolución de alcaldía número 44-2021, de acción de cuenta de resoluciones de alcaldía, informes y mociones. Se ha presentado una moción por parte del Partido Popular y después ruegos y preguntas. Permítanme, antes de empezar el pleno en sí, que hagamos una especie de declaración institucional. Ayer se celebró el 75º aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz y, por tanto, fue el día del recuerdo de las víctimas del Holocausto. Voy a hacer una pequeña lectura porque queremos que quede reflejado en el acta del pleno. ¿Ves el humo? Ahí está mamá, me decía el alemán de la SS, de las SS. Me acuerdo de todo, de todo, de todo. ¿Cómo se pasó? Nos llevaron al gueto. Era un gueto judío de pobres. Estaba cerca de las vías del tren. Pusieron unos cables eléctricos para que no pudiéramos salir. Era 1943, cuando el tren iba de Auschwitz y volvía. En Grecia había 65.000 judíos. Ya en cinco viajes no hubo más. Yo siempre fui pobre. Pero durante la Segunda Guerra Mundial teníamos una ración al día. Yo puedo decirle a usted que yo siempre tuve hambre. Le decía a mi mamá, porque yo no tenía papá, mamá, tengo hambre.
y la pobrecita decía, no hay más, y ella me daba su parte. Le hacía sufrir cuando le decía, mamá, tengo hambre. La pobre me daba el suyo. Ahí no piensas qué estás haciendo mal. Es después, cuando ya me hice mayor. Se apagan las pocas voces de quienes aún hoy pueden contarnos cómo sobrevivieron a la barbarie del Holocausto. Cuando se cumplen 75 años de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, se apagó hace unos pocos días, a los 95 años, la voz de Annette Cavelli, sefardí de origen griego, superviviente a la barbarie nazi. Por eso hoy recordamos con su testimonio sobrecogedor a todos los que no sobrevivieron, a los más de 11 millones de personas asesinadas entre judíos, gitanos y otros grupos étnicos, sociales e ideológicos, más de 1 millón de niños. De los judíos residentes en Europa, más de 2/3 fueron asesinados entre 1939 y 1945, 6 millones de judíos. Entre los métodos utilizados estuvieron la asfixia por gas, los disparos, el ahorcamiento, el hambre, los experimentos científicos, la tortura y los golpes. Como sociedad nos preguntamos cómo pudo pasar. Sería un peligroso error pensar que el Holocausto fue un simple producto de la locura de un grupo de criminales nazis. Más bien todo lo contrario. El Holocausto fue la culminación de milenios de odio, culpabilización y discriminación hacia los judíos, lo que ahora llamamos antisemitismo, expresó Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas. Actos y manifestaciones xenófobas no muy diferentes de las que se producen hoy en nuestras ciudades. No debemos olvidar. No debemos mirar hacia otro lado, debemos denunciar enérgicamente la intolerancia y la discriminación y decidir cada uno de nosotros si educar y vivir en la tolerancia y el respeto. Porque entre tanto horror y la barbarie hubo quienes arriesgaron su vida y las de sus familiares para salvar otras. Homenajeamos y recordamos también hoy a los justos entre las naciones, aquellos no judíos que arriesgaron sus vidas para salvar a judíos durante el Holocausto. Su humanidad, conducta y valor merecen nuestra admiración y respeto. El paso del tiempo jamás podrá borrar el horror de lo ocurrido, pero cuando los testimonios de quienes lo vivieron ya no puedan escucharse de su propia voz, tendremos el deber de recordar unos hechos históricos que jamás debieron volverse a repetir. Que jamás deben volverse a repetir, perdón, con ningún ser humano, con ningún colectivo. Por la paz, la convivencia y respeto que otros no tuvieron, descansen en paz. La ciudad de Béjar se une al homenaje a todas las víctimas en el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. Muchas gracias. Bien, pues pasamos con el punto número 1 de esta sesión, que es la aprobación del acta de la sesión de fecha 26 de noviembre de 2020. No sé si alguien quiere hacer alguna alusión a este acta, si hay alguna incorrección, algún error, o si podemos pasar a aprobarla en los términos en que está redactada. Entonces, ¿votos a favor? Bien, pues aprobada por unanimidad. María Antonia, por favor, el punto número 2. Sí. Mediante resolución alcaldía número 44/2021 y de conformidad con las atribuciones del artículo 21.3 de la ley reguladora de las bases del régimen local y artículos 43 a 45 del reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las corporaciones locales, por la alcaldía se resuelve revocar la delegación genérica efectuada al concejal don José Luis Rodríguez Celador en materia de comercio y mercadillo, conferir delegación genérica en materia de comercio y mercadillo a favor de la concejala don Francisca Andrés Martín, abarcando tanto la facultad de dirigir la misma como la de gestionarla, excluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, dar cuenta de esta delegación al Pleno y proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia por tal de transparencia.
La presente resolución tendrá plena eficacia desde el día siguiente a la firma de la misma. Muchas gracias, María Antonia. Bien, pues como ya hemos manifestado en las comisiones informativas y demás, pues agradecer también, para que quede constancia en el acta del Pleno, agradecer a la señora Andrés su disponibilidad para trabajar con el equipo de gobierno en un área que consideramos que es importante para el desarrollo de la ciudad. El área del comercio nunca se le ha prestado la atención que merece. Llevamos muchísimos años de declive comercial, siempre hablamos de la industria, siempre hablamos de la demografía, siempre hablamos de muchas cosas, pero todo está enlazado y nuestra actividad comercial, que se ha visto muy mermada y muy, bueno, pues cada vez entrando en un círculo un poco de precariedad, de falta de modernización, de falta de acceso a las nuevas tecnologías y demás. Este equipo de gobierno tiene un proyecto interesante para desarrollar en el área de comercio y estamos muy agradecidos de que la señora Andrés quiera hacerse cargo de él. Señora Andrés, no sé si quiere comentar alguna cosa, igual que el resto de portavoces, les iré dando la palabra. No, gracias, señora alcaldesa. Simplemente ya lo manifesté en la comisión de informativa, pues agradecer al equipo de gobierno la confianza prestada en mi persona y simplemente creo que he venido a este ayuntamiento para aportar mi granito de arena en lo que pueda. Trabajaré todo lo posible y haré todo lo que esté en mis manos. Y gracias a todos los colectivos, a los comerciantes y a los hosteleros de Béjar, porque para ellos y con ellos trabajaré. Muchas gracias, señor Andrés. Por parte de tu aportas, no sé si algún Javier, ¿quieres intervenir? A ver, ¿te oímos mal? ¿Te oímos bajito? No hay comentarios, señor alcalde. Vale, gracias. Por parte del Partido Popular, señor Riñones. No hay comentario. Muy bien. Pasamos, por tanto, al apartado de informes. Vamos a ver, el día 20 de enero mantuve una reunión con el director de la Escuela de Ingeniería, Alejandro Reveriego. Como ya les he informado anteriormente, estamos tratando de elaborar un proyecto conjunto para presentar al cuerpo de subvenciones del programa Next Generation de la Comunidad Europea y, bueno, pues estamos, como digo, teniendo diferentes reuniones para concretar este proyecto que queremos presentar. Además, estaban también los miembros del Departamento de Deportes de la Escuela de Ingeniería, pero como portavoces del Departamento de Deportes de la Universidad de Salamanca, y estamos preparando un convenio de colaboración, que siempre ha existido un convenio entre la universidad y el Ayuntamiento de Béjar en materia de deportes, pero realmente estaba sin actualizar desde hace mucho tiempo y ahora lo que queremos es que sea un convenio más amplio en el que se dé cabida también a la actividad, además de deportiva, pues a la actividad cultural, turística e incluso, como estamos viendo, esa colaboración en la redacción de proyectos, que también viene avalada por el plan de reindustrialización y demás. De modo que no solamente podamos atraer o darle una cobertura de actividades y demás a los estudiantes que estudian o que residen en Béjar, sino que también esa oferta cultural, deportiva, turística, etcétera, llegue a todo el campus universitario de la Universidad de Salamanca. En eso es en lo que estamos trabajando. El lunes día 25 mantuve una reunión con el director general de Patrimonio, con el director general de Políticas Culturales, la directora general de Turismo, el alcalde de Ciudad Rodrigo, el alcalde de Guarda
y los técnicos de la candidatura Guarda 2027, Capital Europea de la Cultura. Bien, en estos momentos, hasta finales de este año, las ciudades portuguesas que quieran pueden presentar sus candidaturas para ser capitales de la cultura europea en 2027. El país elegido para ese año es Portugal y el gobierno portugués tiene que abrir una convocatoria de candidaturas para todas aquellas ciudades que quieran presentarse. La ciudad de Guarda, no como ciudad solamente, sino como cabeza de comarca de toda la Beira Interior, va a presentar una candidatura que consideramos muy interesante y nos ha invitado tanto al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo como al Ayuntamiento de Béjar, auspiciados o respaldados también por la Junta de Castilla y León, en este caso por la Consejería de Cultura, Turismo, Patrimonio, Deportes. Ah, también estuvo la directora general de Deportes, perdón, María Perrino, también estuvo en esta reunión. Bien, pues nos invitan a participar en su candidatura porque quieren presentar, y nos parece sumamente innovador, quieren presentar una candidatura transfronteriza, de modo que con Béjar, además, el hermanamiento que hay ya histórico de hace mucho tiempo con la ciudad de Guarda, pero por supuesto también con Ciudad Rodrigo, que no deja de ser puerta de entrada al país vecino. Bueno, ahora se están definiendo las estrategias para presentar esta candidatura. Yo, como representante del Ayuntamiento de Béjar y mi equipo, nos hemos puesto a la entera disposición de esta candidatura porque consideramos que es bueno para Béjar y es bueno para el territorio, para todo el territorio que nos circunda, ya que las comarcas entre Béjar y Ciudad Rodrigo, con su patrimonio cultural, también estarían representadas. El lunes mantuve una, no sé si se puede llamar reunión, hoy día es muy difícil reunirse con nadie, pero mantuve una conversación larga, una conversación telefónica larga, con el director gerente del complejo hospitalario universitario de Salamanca. Yo había intentado ponerme en contacto con él el pasado viernes, pero no pudo devolverme la llamada y lo hizo el lunes a lo largo de la mañana para hablar acerca del nuevo traslado o nuevamente del traslado de personal del hospital de Béjar hacia Salamanca y también del cierre de consultas de especializada. Bueno, las razones que aluden son las mismas de siempre: la pandemia, que no ha dejado de estar presente y que está en un momento crudo. Según me dijo, no todas las consultas externas se cerraban. Quedaban algunas, como la traumatología, por ejemplo, y algunas quirúrgicas como cirugía, derma, urología, etcétera. Pero lo cierto es que estarían reordenando agendas y de momento yo sé ya que se están anulando citas sin dar una nueva. El planteamiento que hace la Junta acerca del hospital es el mismo desde el mes de marzo, de reversibilidad de todos los servicios, de todas las funciones, incluso aumentadas. Y el planteamiento que yo le sugerí al director de la gerencia es que, como también existe un compromiso que fue expresado por la consejera en la reunión del 26 de agosto, también existe un compromiso que es una necesidad de reformas y de obras en lo que es la infraestructura en sí mismo del edificio con todos sus en toda su dimensión, porque son muchos años ya los que tiene este edificio, igual que yo.
Entonces, bueno, pues si no pueden hacer otra actividad, y ahora que está el edificio vacío y no se molesta a nadie, pues que podrían empezar por ahí. Y bueno, quedo en que la semana que viene me daría una respuesta a esto porque le pareció una buena idea poder empezar por ahí. El día 27 también me reuní telefónicamente, mantuve una reunión telefónica con el delegado de la Junta en Salamanca, con Eloy Ruiz, a quien no puedo dejar de agradecer en todo momento el contacto directo, vamos, directo por teléfono, pero continuo, para hacernos llegar cualquier noticia, cualquier tema relacionado con la pandemia, entre otras cosas, pero sobre todo ahora con la pandemia. Lógicamente hablamos de los cribados, eso que tiene tan a la gente tan angustiada. No es una decisión que tomen los ayuntamientos, los cribados se programan y se gestionan desde la consejería, desde la Consejería de Sanidad, según palabras del delegado de la Junta en Salamanca, que no voy a poner en duda, ni mucho menos, y se establece en base a criterios. Entonces, él me habló de que efectivamente los parámetros que conforman estos criterios en Béjar están muy altos, con lo cual consideraba él que en breve, probablemente la semana que viene, la consejería establezca esos cribados en Béjar. Y no tengo mucho más que decirle en cuanto a informes. Ah, sí, perdón. Hay una cuestión que tengo por aquí, además es de principio de mes. Recibimos de la Consejería de Turismo, lo que pasa es que hemos estado intentando localizar el expediente al que podía pertenecer esta solicitud y no hemos sido capaces de encontrarlo, pero nos envían de la Consejería de Turismo un desistimiento en la declaración como fiesta de interés turístico regional de la procesión del Santo Entierro. Entiendo que será un expediente abierto en la legislatura anterior, pero que no hemos encontrado en ningún sitio. Y esa comunicación que nos hace la Junta, pues es para decirnos que no lo estiman. Simplemente esto. Estos son los informes que tenía que hacerles. Pasamos a las mociones. Se ha presentado solamente una moción. ¿Perdón? Falta un punto. ¿Ah? Que falta un punto. Es la fin de cuenta de resoluciones, ¿ah?, de alcaldía. Es verdad. De cuenta de una resolución. Sí, sí, tienes razón, María Antonia, me lo he saltado antes de los informes, pues perdón, porque ya con el punto 2 me quedé ya. Vale, pues pasamos, perdonad por el orden, al punto número 3. Cumpliendo la determinación establecida en el artículo 42 del ROD, se pasa a dar cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía desde la última sesión plenaria celebrada, comprendiendo de la 2975 a la 3013, fechas 23 de diciembre a 30 de diciembre de 2020. Y en cuanto a lo que corresponde al ejercicio de 2021, de la 1 a la 115, del 2 de enero al 25 de enero de 2021. Muchas gracias, María Antonia. Bien, pasamos ahora sí a la moción presentada por el Partido Popular, por el Grupo Municipal Popular, para instar al Gobierno de España a poner en marcha determinadas medidas para rebajar el precio de la luz. ¿Quién la va a defender? Señor Riñones, pues es su turno para que podamos votar la urgencia. Bien, muy buenas tardes. Sean mis primeras palabras de este pleno de este año 2021 para felicitar pues a todo lo bejarano, desearle un feliz año a todos los bejaranos, principalmente que lo están pasando mal con esta pandemia, y lo mismo que a las fuerzas de seguridad que tanto están trabajando por los demás, ¿eh?, y como no, también a los medios de comunicación y a todo aquel personal que trabaja en el ayuntamiento en beneficio de los demás. Efectivamente, como ha dicho la señora alcaldesa, el Partido Popular ha presentado una moción para instar al equipo de su gobierno de España medidas para rebajar el precio de la luz.
de todo es sabido, que ha habido una subida histórica, además, experimental, por el precio de la electricidad en enero del 2021. Precisamente en plena ola de frío, que ha supuesto un incremento en la factura de entre el 27 y el 30%. O sea que la cuenta es muy sencilla. Una persona que normalmente venga pagando unos 100 euros, pues ya sabe que como mínimo pues, se le va a subir 27 euros o 30 euros en el peor de, en el peor de los casos. Aunque precisamente el gobierno hablaba no hace mucho, que como mucho subiría unos euros. Eso lo decía la ministra de Transición Ecológica, precisamente venía recogido en el periódico El País el día 9/1/2021. ¿No? Bien, pues nosotros precisamente el día 8 y el día 13 fueron horas punta, o es cuando se dio precisamente la hora es punta, mejor dicho, ¿no?, de mayor consumo de luz. Mire, precisamente el día 8 a las 20 horas, aproximadamente es normal, cuando empieza a hacer frío verdaderamente, pues tuvimos un máximo de 114 megavatios hora, una situación, ¿no? Y el día 13, entre las 21 y 22 horas, pues nada más que tuvimos 112 horas. Como esto nos parece un tema importante, por eso presentamos una moción que hay que decirlo, que el Partido Popular está presentando en todos los ayuntamientos. Nosotros en este sentido no tenemos que ocultar nada, somos un partido de arriba a abajo y un partido que con nuestra lealtad pues ayudamos en todo aquello que nos es posible. Esa es la urgencia de esta moción. Muchas gracias, señor Riñones. Bien, pues pasamos, por tanto, a votar la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia de la moción? Algunos no los veo porque están sin cámara. Raúl. Bueno, relámpago. Vale, Moisés, no te veo tampoco. Pero bueno, entiendo que por unanimidad, aunque no le veo, no puedo dar su voto como válido. Entonces, 16 votos a favor de la urgencia. Muchísimas gracias. Y entonces me parece que paso a, con el permiso de la señora alcaldesa, a defender esta moción, ¿no? Ya en España, menos de un 40% de la factura de luz depende del precio de la electricidad de mercado. Menos de un 40%. El resto se debe a costes regulatorios y derivados de la gestión política, por ejemplo, subvenciones a las renovables o al carbón o al déficit de tarifa, entre otras, y también, pues hay que decirlo, a los impuestos, por ejemplo, como el que vamos a hacer mención aquí, que es el que pedimos, el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, entre otros, ¿no? Según los datos proporcionados por Eurostat, al cierre de 2019, el precio del kilovatio hora en España era el quinto más alto de la Unión Europea, solo detrás de Dinamarca, Alemania y Bélgica, y nuestro país se sitúa entre los 10 primeros países de la Unión que mayor IVA aplica a este producto. Por otro lado, hay que indicar que el Gobierno de España, para justificar su negativa a actuar, o sea, a rebajar el precio de la luz a millones de hogares españoles de manera falsaria, pues viene diciendo que afirma que gracias a su acción política el recibo de la luz bajó un 40% el año pasado, cuando la realidad fue otra, muy distinta. La realidad fue que gracias a la caída de la demanda, bien por la pandemia o bien por la bajada de precio de gas y el petróleo en el 2020. Y si vuelven a escuchar en Europa, se vuelven a escudar en Europa para rechazar bajar el IVA aplicando a la electricidad, cuando la realidad es que varios países europeos tienen tipos más bajos que en España de la tarifa que afecta a los consumidores.
Ante esta negativa, debemos recordar primero la reforma del sector eléctrico realizada por el Gobierno del Partido Popular en el año 2013, que evitó un aumento del precio de la electricidad del 42%. Y la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el 2018 en el Congreso de los Diputados, y ahora también se ha presentado, se lo adelanto, el día 21 de este mes, que propondría bajar del 7 al 0% el tipo de gravamen, o sea, del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica. Teniendo en cuenta estos conceptos, pues presentamos la siguiente moción. El Pleno del Ayuntamiento de Béjar insta al Gobierno de España a tomar las siguientes medidas para impedir que el aumento espectacular del precio de la energía eléctrica lastre la economía personal y familiar de los españoles, ya especialmente dañada por los efectos de la pandemia. Primero, rebajar el tipo de gravamen del impuesto sobre el valor de producción de energía eléctrica del 7% al 0%, modificando para ello el artículo 8 de la Ley 15 del 2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, tal y como se recoge en la proposición de ley presentada por el Partido Popular el 8 de septiembre del 2018 y que ha caducado debido a la falta de voluntad del Gobierno de España para debatir este asunto. Segundo, modificar la Ley 24 del 2013 del sector eléctrico para, entre otros aspectos, que determinados costes regulados que se trasladan a la factura eléctrica, como la deuda del sistema eléctrico, sean financiados íntegramente con cargo a los presupuestos generales del Estado, tal y como propone la proposición de ley presentada por el Partido Popular el pasado día 19. Dicho esto, esa es la moción en sí. Sigo haciendo un breve comentario, que la previsión del Gobierno es precisamente el abaratar en los próximos 5 años, claro, pero en los próximos 5 años, a saber cuándo lo notarán los consumidores en su factura. Explicaciones del Gobierno que vienen diciendo que la subida va a ser puntual y solo supone unos euros. Por otro lado, también se viene diciendo que la culpa de la subida es de personal que usan las puertas giratorias. Esto es muy dado al grupo de Podemos, no estaríamos en línea con lo que se marca Europa, dice María Jesús Montero, ministra de Hacienda, negándose a bajar el IVA. El alza en precio se trata de un pico concreto, condicionado por la ola de frío, a la que se une la falta de capacidad de las energías renovables. En esto sí que estamos de acuerdo, pero habrá que potenciar las energías renovables. Y esa es, de momento, señora alcaldesa, mi primera intervención sobre este punto. Muy bien, muchas gracias, señor Riñones. Tiene la palabra la señora Andrés. Sí, buenas tardes, señora alcaldesa. La moción que presenta el Partido Popular, pues ayer por el Partido Ciudadanos, fue presentada en Diputación y el día 3 o 4 días antes fue presentada, pues, por los... Y es verdad que a lo que ha añadido el Partido Popular no tengo mucho más que añadir. Lo que sigue, que la moción que me han pasado, como bien dice el Partido Popular, es a nivel general en todos los municipios. Sí, me gustaría añadir, si es posible, que se recoja en acta, y si no, pues bueno, tampoco es muy vinculante que el Ayuntamiento de Béjar, dentro de su participación que pueda tener, se pueda recoger, si lo estimara bien el Partido Popular, para introducirlo en la moción que presenta, es instar al Gobierno de España a que elabore con carácter urgente un plan de garantía de suministros básicos, no solo de luz, dirigido a prevenir y detectar, intervenir ante las situaciones de carencias en los accesos a los suministros básicos, no solo de luz, sino de luz, agua y gas, por parte de los consumidores y de las familias, que contemplen, entre otras posibles medidas, serían las siguientes. Serían ayudas económicas directas a consumidores y familias vulnerables para financiar el coste de estos suministros básicos. Acuerdos con las compañías suministradoras para garantizar que siempre exista un preaviso antes de acometer interrupciones de suministro
con la finalidad de poder detectar posibles situaciones de vulnerabilidad de las personas que lo están pasando mal. Y acuerdos para compensar los costes derivados de la suspensión de la interrupción de los suministros por causa de impago de los consumidores y familias en estas situaciones vulnerables, especialmente durante los meses de invierno. Aparte de añadir lo que bien se ha establecido por el Partido Popular en relación con todo el tema del IVA, es que nos gustaría también que si se puede introducir, impulsar en colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, una reforma en la tarifa eléctrica en relación con los elementos que determinen su coste actual, para que los consumidores no tengan que soportar, los que no están asociados, el coste de la generación y distribución de la electricidad. Y simplemente, pues, para terminar, impulsar las iniciativas legislativas precisas para regular una garantía social de acceso a los suministros básicos, agua, luz y electricidad, para todos los consumidores y familias en situaciones de vulnerabilidad, especialmente en los meses de invierno y incrementados por la pandemia de pandemia. Muchas gracias, señor Andrés. Señor Garrido. No hay declaraciones, señora alcaldesa. Muy bien. Señor Rodríguez Cerador. Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a todas y a todos. Mira, lo dijimos en el pleno anterior. Yo creo que el Partido Popular ha decidido convertir este pleno en un altavoz de la postura de su partido, como él bien dice, el partido que va de arriba a abajo. Nuestro partido es un poco distinto y va de abajo arriba. Nosotros de verdad que entendemos que no que hayan fijado ustedes una estrategia para que aquí cada mes escuchemos una fama que viene dictada desde Génova, pues nos parece, como dijimos en el anterior pleno, que es una falta de respeto a este pleno. Pero están ustedes, por supuesto, en su derecho de hacerlo. Mire, en relación con la moción que ustedes presentan hoy, decirle que el Grupo Socialista no va a votar en contra. No va a votar en contra porque es evidente que el mercado y la regulación del mercado de la energía eléctrica en este país y el sistema de tarificación y el sistema de cobro a los usuarios es manifiestamente mejorable. Esto es así. Y esto es así fundamentalmente, como usted bien ha dicho, porque es producto de las políticas implementadas por el Partido Popular allá en los años 12 y 13, por el ministro Soria, que el ministro que luego tuvo que ir a escapar a Canarias una vez que se demostró que su interés por las eléctricas estaba bastante por debajo de su interés en evadir impuestos en paraísos fiscales cuando salió en aquellos papeles de Panamá. Y fue ese decreto del año 2013 el que, por ejemplo, y usted bien lo ha dicho hoy, impuso un impuesto al sol. Se constituyó aquel decreto y aquel ministro en el enemigo público número uno de las energías renovables, lastró la posibilidad del autoconsumo y de aquellos polvos vienen estos lodos. Nosotros no vamos a dar más pábulo a su proclama, una vez más, ya le digo desde Génova, pero tampoco podemos votarle a favor de su moción porque es una moción absolutamente incongruente y usted mismo lo ha dicho. Por un lado, la moción habla de que gracias al Partido Popular y aquel decreto del 2013 no subió la electricidad y aquella regulación del año 2012 en la que se impusieron los impuestos actualmente vigentes. Y curiosamente, después de hacer una soflama alabando esos decretos, resulta que la moción lo que hace es pedir que se modifiquen esos decretos.
esos decretos que ustedes dicen que son tan buenos, luego lo que ustedes proponen es que se modifiquen. Se modifiquen porque son los responsables de la situación. No de la situación de una que se produjo en unos días puntuales en el que el precio de la energía en este país fue el más caro de Europa, porque también es la responsable de que unos días después la energía de este país fuera la más barata de Europa. Lo que está claro es que el mercado no puede someterse a esos vaivenes. El consumidor no puede someterse a esos vaivenes. No le podemos votar en contra de la moción, porque es evidente que el sistema necesita una reforma, y no le podemos votar a favor, porque la moción en sí misma es una pura incongruencia, en la que ustedes mismos piden que se modifiquen los decretos que ustedes mismos aprobaron. Y es que yo creo que en Génova tratan a las mociones, por lo que vimos el mes pasado y por lo que vemos en este mes, tratan a las mociones igual que tratan a los discos duros, a martillazos. Los martillazos de los discos duros se los llevó por delante la justicia, y los martillazos que están dando ustedes a las mociones se las lleva por delante el sentido común. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Celador. Tiene la palabra el señor Riñones de nuevo. Ahí se me oye, ¿verdad? Sí, sí. Bien, pues muchísimas gracias de nuevo. Y voy a tratar de contestarle a algunos de los que han intervenido, de los portavoces de los diferentes grupos. No tengo, quiero decir, estoy de acuerdo en admitir, una moción, una adición la que propone la señora Francisca de Andrés del grupo de Ciudadanos, exactamente tal como la propone. Tal como la propone, nosotros se la admitimos. Y contestando ya al señor, y además dándole las gracias, ¿no? Igual que al grupo de tu aporta, contestando al señor Celador. Dice, cuando nosotros subimos la corriente eléctrica, efectivamente, el 8%, se le oía decir a ustedes, se le oía decir, mire, la subida del 8% prueba el fracaso de la reforma eléctrica de Rajoy, lo decía su jefe, decía Pedro Sánchez, y al día alerta del riesgo de más gente sufriendo por pobreza energética. Decía el señor Pedro Sánchez, que ahora nada más y nada menos quiere subir el 27%, nosotros el 8%, en aquello que usted dice que fue un disparate. Disparar la factura de la luz un día como hoy solamente demuestra la codicia de las eléctricas. Si el gobierno lo consiente, será cómplice. Eso lo decía sus íntimos amigos, los de Podemos. Pablo. El programa electoral de Podemos a las elecciones del 19 se recogía puntualmente. Bajar el IVA, ponían ellos, para que la gente le votara, para engañar a la gente, vamos. El programa electoral de Podemos a las elecciones recogía bajar el IVA a tipo del 4% a alimentos y bebidas no alcohólicas y al 10% a todos los suministros básicos, calefacción, gas y electricidad. Fíjese, señor Rodríguez Celador, lo que decían ustedes, ¿para qué? ¿Para engañar a la gente? No, hombre. El programa electoral debe de ser algo más serio. Ahora dicen que no pueden bajar el IVA. Pero esos defensores, a los que usted defiende, esos defensores de la gente, aunque sí han tenido tiempo, voluntad y fuerza para elaborar decretos que promueven la ocupación de los pisos, atacar la independencia judicial, atacar a las escuelas concertadas, etcétera, no tienen tiempo para promover una reforma del sistema eléctrico. Según el gobierno, es una cosa ahora innecesaria, y entonces era
necesaria y urgente en aquel entonces. Achacan ahora la subida de la luz a las puertas giratorias y a Europa. Por cierto, prometieron acabar con las puertas giratorias y se olvida de mencionar que Podemos, su socio, ha colocado a un consejero en Agas, don Cristóbal Gallego, asesor del Partido Morado en materia energética. Ahora hablan de luz, de la luz, dicen que sube por el aumento de la demanda, pero obvia, el 60% del recibo se debe al 21% del IVA, 21% del IVA, al impuesto especial a las eléctricas el 5,11%, impuesto sobre el valor de producción el 7% y a costes derivados de la gestión política, subvenciones a las renovables o al carbón o déficit de tarifa. Se intentan escudar ustedes en Europa, pues muchos países, se lo digo, se lo adelanto, tienen el IVA muchísimo más bajo que nosotros. Mira, entre ellos Francia, el 5%, 5,5%, Portugal, el 6%, Italia, el 10%, Grecia, el 13%, Alemania, el 19%. Fíjese lo que usted dice cuando nosotros subimos el 8%, y ustedes están tratando de subir ahora como mínimo el 27%. En cuanto a la mención que ha hecho usted a los martillazos de los hijos duros y al señor Soria, les voy a decir una cosa. Estoy orgulloso de pertenecer a un partido que hace dimitir a la gente, como el señor Soria. Ojalá y hubiera muchos partidos y hubiera muchos modelos como ellos. ¿Cuántos tenían ustedes que dejar o exigirle que dimitieran? ¿A cuántos? Ustedes echen cuenta. Nosotros por lo menos tenemos vergüenza y los hacemos dimitir. Les pedimos que dimitan y más o menos no hacen caso. Y orgulloso de ellos, mire, don José Luis, orgulloso de ellos. Nada más, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Riñones. Señor Andrés, no sé si quiere volver a intervenir. No, Garrido tampoco. José Luis Rodríguez Celador. Tampoco. Bien, pues entonces creo que no es necesaria ninguna nueva intervención. Entiendo que al texto de la moción hay que añadir los epígrafes o los comentarios que ha hecho la señora Andrés, y en esos términos pasamos a votar la moción. Votos, por favor, poneros cámara a los que estáis sin ella porque no puedo contar esos votos. Moisés, es que no sé, a lo mejor no está. Bien, votos a favor de la moción, como quedaría tras la inserción del párrafo de Ciudadanos. Votos a favor. 9 votos a favor. Votos en contra. Ninguno. Abstenciones. 8 abstenciones. Queda, por tanto, aprobada la moción con los votos de Partido Popular y Ciudadanos. Bien, antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, es lo que nos toca, ¿verdad? Vamos a dar respuesta a algunas preguntas que quedaron pendientes del pleno anterior. Pocas, pero alguna. Bien, en cuanto a la cuestión referida por el señor Garrido acerca del expediente 3535 de la selección de aspirante a proveer una plaza de técnico del Servicio de Iniciativas Empresariales, consultado con los servicios jurídicos del Ayuntamiento, indicar que la selección de personal laboral temporal adolece de una mínima regulación legal. La selección en el ámbito local se hace de conformidad con el artículo 91 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, en la que se cita, entre otros sistemas de selección, el de concurso. Pero en todo caso, cualquier procedimiento que se sigue respeta los principios de mérito, capacidad, publicidad e igualdad de oportunidades. En cualquier caso, señor Garrido, si le quedan más dudas, le rogaríamos que nos facilite la sentencia a la que usted hizo alusión,
pero creemos que en ese caso era una plaza de personal fijo, era una oposición de personal fijo, y la diferencia es la regulación o la no regulación en el personal laboral temporal. Bien, en cuanto a doña Purificación Pozo, sobre los temas culturales del pleno anterior, responde la concejala señora Vicente Peralejo. Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a todos y a todas. En el pleno anterior, la señora Pozo preguntó acerca de los certámenes literarios y de las actividades culturales. Bueno, pues en relación a los certámenes literarios, anteriormente se convocaban el certamen de cartas de amor con 100 euros de premio, uno de poesía con 100 euros de premio y los cuentos de Navidad con 150 euros. No pudiéndose presentar los trabajos ganadores a ningún otro certamen. Nosotros estimamos que era necesario modificar las bases y ampliar la dotación de los premios sin perjudicar a otras instituciones con las que colaboramos habitualmente, como son el Centro de Estudios Bejarano o el Casino Obrero, que también convocan sus propios certámenes literarios. En esta línea, en el 2020, pues este equipo de gobierno, desde la Concejalía de Cultura, pues apostamos por convocar un único certamen literario centrado en la relación de Miguel Unamuno con Béjar, en consonancia con la exposición de la Universidad de Salamanca, dotado con 300 euros de premio, prácticamente la misma cantidad que los tres certámenes que se convocaban anteriormente. Asimismo, y vista la difícil situación por la que atraviesa Béjar como consecuencia del COVID, estimamos conveniente destinar este dinero y algo más al concurso de escaparates navideños, que en esta edición ha sido dotado con tres premios de 500, 300 y 200 euros respectivamente. Estos premios han recaído en los ganadores que son de nuestra ciudad, porque son establecimientos de nuestra ciudad, al ser una convocatoria de carácter local. Nosotros pensamos que no es mejor hacer mucho con poca dotación económica que menos con mayor dotación. Así, de todas formas, nos lo han expresado algunos de los autores que se presentaban a estos certámenes. La cultura literaria o los certámenes no son cuestión de cantidad, de hacer muchos a bajo coste, porque podríamos hacer pues, un concurso o un certamen literario cada mes. Nosotros creemos que es mejor realizar menos con mayor o con mejor calidad en los premios. Y referente a las actividades culturales, pues tengo que decir que se han organizado todas las actividades que se ha podido, teniendo en cuenta que, y debido a la situación sanitaria, los aforos venían marcados desde la Junta de Castilla y León, el 50% del aforo en el mejor de los casos, y era absolutamente necesario garantizar la seguridad tanto de quienes realizaban el espectáculo como del público asistente, con el fin de evitar contagios. Sería bueno, no obstante, se han realizado actividades culturales, se ha hecho teatro, el Festival de Blues, el Festival de Magia, conciertos de la Banda de Música Municipal, conciertos de la Hostil, la exposición de Unamuno, o sea que hay actividades que sí se han realizado. Pero de todas formas sería bueno que, y se lo digo a usted, señora Pozo, se decidiera en uno u otro sentido. Y me explico, porque esto de lo que estamos hablando es de una situación que hemos estado viviendo el año pasado, y este año, por desgracia, vamos con ella. Y hace unos días emitían un comunicado en el que, entre otras cosas y entre otras medidas, solicitaban el cierre de toda instalación municipal donde se realicen actividades no esenciales para la población o la aprobación de un paquete de ayudas y bonificaciones municipales
a los negocios que se han visto obligados a cerrar o que han reducido sus beneficios a consecuencia de las restricciones sanitarias. Bueno, esto ha venido ocurriendo y continúa ocurriendo. Precisamente eso es lo que nosotros venimos haciendo, en la medida de lo posible, desde que se inició la pandemia, pues hacer las actividades permitidas con el aforo permitido y todas las medidas de seguridad, sin cerrar las instalaciones y destinar la dotación económica de certámenes y actividades culturales a ayudar a los negocios y a los ciudadanos de Béjar. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señora Vicente Peralejo. Bien, para el punto que preguntaba acerca de Sornavique, responde el concejal de Servicios Sociales, señor Cámara. Muchas gracias, señora alcaldesa. Sí, nos preguntaban sobre la situación que tenía un convenio que se había empezado a elaborar con la asociación SBQ Solidario. Bueno, cuando nos preguntaron en el pleno anterior, con fecha 11 de diciembre, ese convenio no había sido llevado a cabo. Se cerraron todas las actuaciones porque, bueno, no había habido una oportunidad en ese momento para poder terminarlo. Se habían hecho una serie de valoraciones sobre la forma de participar. Bueno, pues se llegó al final entre la propia asociación a ver que no resultaba del todo viable y por eso se cerró ya con fecha del día 11, anterior al pleno último en el que hicieron esta pregunta. Nada más. El micro, señora alcaldesa. Muchas gracias, Antonio. Bien, quedaban también unas preguntas hechas por doña Olga García acerca de quién es el director de la estación en la temporada 2021. Hombre, por ser estricto, si fuera estricta, señora García, le diría que nadie, porque el puesto de director en la estación no se ha convocado desde que nosotros gobernamos. Pero bueno, imagino que se refiere usted al responsable de la estación. Y en base a ello le diré que José Antonio White está contratado desde el 17 de octubre de 2019 hasta fin de obra o servicio. Si sigue cobrando el plus de productividad, pues sí, efectivamente lo hace. Y para que este dato referido a un solo trabajador pues no tenga ese corte un poco tendencioso, pues voy a darle más información al respecto del resto de trabajadores de la estación. Bueno, me han preguntado también en varias ocasiones por el contrato de jefe de explotación, señor Ricardo Alba de Alejo. Su contrato fue firmado el 13 de enero de 2020 hasta fin de obra o servicio. Existe otro grupo de trabajadores contratados por obra y servicio en las siguientes fechas. José Óscar Hernández, el 12 de agosto del 19, creo que fue la primera contratación que hicimos nosotros en la Covatilla. Cristian García Barroso, el 2 del 10 del 19. Santiago Pérez Hernández, Alejandro López Ocampos, Mateo Hernández Izquierdo y Hugo Alexander Leitao Costa, el 22 del 10 del 19. Nuria Benguría Martín y Ana María García Esteban, el 11 de noviembre del 19. Margarita Martín Hernández y Emilia Custodio Malpartida, el 5 del 12 del 19. Guillermo Callejas de Dios, el 31 del 1 de 2020. Francisco Javier Hernández Pérez está contratado desde el 22 de febrero de 2016 con un contrato por obra y servicio. Y Francisco Javier Pérez Maillo está contratado desde el 9 de diciembre de 2015. Es el más antiguo de la estación, con un contrato por obra y servicio para las tareas de reparación y alquiler de equipos de esquí, como digo, sin solución de continuidad desde el 9 de diciembre de 2015 para, repito, reparación y alquiler de equipos de esquí. Su contrato cuenta, por cierto, con dos complementos, uno de actividad y otro de responsabilidad, cuantificados en 250 y 200 euros respectivamente. Y fuera de contrato, tiene además una productividad
por servicios extraordinarios a prestar en la estación para la reparación y alquiler de equipos de esquí durante la temporada 16-17, aprobado por resolución de alcaldía número 65/17 de día 16 de enero de 2017 y con carácter retroactivo a 15 de diciembre de 2016. Y no tengo nada más que comentar acerca de esto. Bien, con esto creo que quedan respondidas todas las preguntas que se hicieron en el pleno anterior. Había alguna que me decía que si íbamos a hacer nieve, bueno, eso ya pasó. Y, por cierto, antes de que pasemos al turno de ruegos y preguntas, me van a permitir que comparta un momento la pantalla, porque les quiero, se me ha olvidado en los informes. Y, a ver, ¿por qué no me dejas? Compartir pantalla, sí. Compartir. Bueno, ¿la están viendo? Bueno, pues por fin llegó la máquina pisapistas, llegó, concretamente llegó ayer. Y el próximo sábado, ¿día qué? 30. Bueno, el próximo sábado la presentaremos a la prensa a las 12 del mediodía en la estación y, por supuesto, todos ustedes están invitados. Vale, y ahora sí, ahora pasamos a ruegos y preguntas relacionados con este pleno. Y tiene la palabra doña Francisca Andrés. No hay ruegos ni preguntas, gracias, señora alcaldesa. Muy bien. Señor Garrido. Sí, varias cosas. En primer lugar, referente a, ha habido manifestaciones por parte de la alcaldía sobre el cierre de la empresa del lavadero de Lanas y queríamos hacerle una pregunta, que cuáles han sido las acciones tomadas por el ayuntamiento y por la alcaldía para tratar de acercar las posturas entre la Confederación Hidrográfica del Tajo y los interesados de los socios de manufactura, es decir, los jefes de manufactura, de cara a solventar sobre todo el mayor impedimento que había para la continuidad de la producción, como era la concesión de aguas del pantano. Si por parte de la alcaldía se ha hecho alguna gestión en este sentido. En segundo lugar, hemos encontrado en decretos de alcaldía, en el expediente 3.318, la contratación del servicio de asesoramiento y elaboración de pliegos de prescripciones técnicas de los contratos de gestión energética. Queríamos saber en qué consiste esta contratación y para qué se le va a contratar si no tiene técnicos el Ayuntamiento de Béjar para hacer pliegos de prescripciones técnicas. En siguiente lugar, queríamos decirle que habíamos echado en falta la pancarta en defensa del Hospital Virgen del Castañar que se encontraba en el balcón del Ayuntamiento de Béjar, que por favor se devuelva a su ubicación. El siguiente sería si el usted el viernes por la mañana hace unas declaraciones en cadena Ser Béjar en el que dice que se entera en ese momento del traslado del personal sanitario de Béjar a Salamanca, de nuevo una vuelta de tuerca más de ese traslado de todo el personal, y dice usted en directo que se acaba de enterar en ese momento. Queríamos saber si es cierto o tenía ya conocimiento de ese asunto. Y para cerrar, dos cosas. Referente a lo que nos ha comentado del director de la estación de esquí de la Covatilla, que tiene un contrato de obra o servicio, si no recuerdo mal, el pliego de contratación del director de la estación venía por temporada 2019-2020. Se lo solicitaremos por escrito, queríamos solicitarle si eso es cierto, si tiene un contrato por obra o servicio y que nos adjunte la documentación, se lo solicitaremos también por escrito. Si no recordamos mal, su contrato venía para la temporada 2019-2020. Y luego simplemente un ruego, y es que la próxima vez que el equipo de gobierno haga una declaración institucional en la cual estamos de acuerdo, que como es el holocausto, que se la pase por favor a los grupos municipales antes de pleno,
porque no tenemos conocimiento. Así ha dicho usted, vamos a leer una declaración institucional y los partidos, al menos tú aportas, no tenía conocimiento de esta declaración institucional. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Garrido. Señora Vallejo. No, nada, gracias. Vale. Señor Riñones. Me pregunto, muchas gracias. Sí. Que no hay. Ah, que no hay preguntas. Bien, señora García. Sí, gracias, señora alcaldesa. Desde el Partido Popular la queríamos hacer es un ruego para que tome y siga tomando, porque me va a decir que las está tomando, yo no la voy a decir que no, todas las medidas que sean necesarias, tal y como está Béjar actualmente con la COVID-19. La incidencia acumulada en los últimos 14 días en Béjar es de 2.938 contagios por COVID-19. Teniendo en cuenta que la Unión Europea recomienda aislar todas las zonas con más de 500 casos de coronavirus por 100.000 habitantes y nosotros tenemos 2.938, creo que estamos en una situación gravísima. Ha dicho usted antes que los cribados se gestionan desde la Consejería de Sanidad. Yo no lo voy a poner en duda, pero lo que sí la digo y la pido por favor, la pedimos por favor, es que antes de haber llegado a esta situación, quizá podíamos haber mandado un SOS antes. Muchas gracias. Gracias, señora García. Señora Pozo. ¿No? Ángel. Sí. Perdón. Una pregunta que me ha surgido ahora mismo y luego pues otras dos cosillas. ¿Ha pasado usted, señora Martín, a llevar las competencias o la concejalía de la Covatilla? Porque las demás cuestiones de medios de o subvenciones a ONGs y cultura la han llevado dos concejales de su equipo de gobierno. Y sin embargo, la Covatilla ha sido usted misma que ha respondido pues, a las preguntas planteadas. Esa es una pregunta porque nos extraña mucho que deje de lado al concejal delegado de este tema y de esta concejalía. Bien, en otro orden de cosas, el Grupo Municipal Popular quiere hoy en este pleno ordinario del mes de enero del recién estrenado 2021 felicitar a Jesús Colmenar. Nuestro paisano pues es conocido por ser director de series españolas como El Barco, Los Hombres de Paco, entre otras, e internacionalmente con Vis a Vis y La Casa de Papel, tan famosas, ¿no? Con la que consiguió hace tiempo ya el Emmy Internacional a la Mejor Dirección y desde el Ayuntamiento pues se le felicitó. Ahora queremos también felicitarle porque cruza el charco y da el salto nada más y nada menos que a Hollywood para dirigir una nueva película, Sabine. No solo le felicitamos, sino que le deseamos toda la suerte del mundo y muchos éxitos en este nuevo proyecto. Por fin, una buena noticia a nivel cultural en plena pandemia. Nada fácil en los tiempos que corren, pero Jesús ha demostrado, yo le conozco desde que estaba en el instituto, Ramón Olleros, y ha demostrado ser muy valiente, un joven muy valiente, y nos alegramos por ello. Por eso queremos que conste en acta esa felicitación. En segundo lugar, señora Martín, en el pleno del mes de noviembre, el acta lo hemos aprobado hoy, de dicho pleno, pues ya hace 2 meses, dijo usted literalmente: debemos de articular un sistema para que el público pueda hacer llegar sus propuestas, sus preguntas de forma escrita o de alguna manera para poder atender eso que también es un derecho
de la ciudadanía. Y la pregunta es la siguiente: ¿se ha hecho algo con este tema, señora Martín y señor Cámara, que lleva usted estos temas? Porque ya han pasado 2 meses desde su intención, pero de momento, por lo menos en este pleno, creo que está sin efecto. Nada más. Muchas gracias, señora Pozo. Señora Rodilla. Sí, buenas tardes. Un par de ruegos, no tenía pensado participar, pero bueno, en vista a una serie de declaraciones, pues sí que lo voy a hacer. En cuanto a usted ha comentado sobre el tema del comercio y el abandono que parece ser que ha tenido, tengo que decirle que desde el año 2001 ya se trabajó, que el shopping al gourmet no es algo nuevo, con la diferencia que se hizo un par de años y que en aquellas épocas participaron 40 comercios y los que ustedes han hecho ahora han participado, según palabras de su concejal, 13 comercios. Decirle que están hablando ustedes de que van a presentarnos algo novedoso. ¿A qué hace usted referencia? ¿A algo que ya se planteó hace 2 años en la Cámara de Comercio sobre la venta online? Espero que, bueno, que no nos lo vendan como algo novedoso, puesto que entonces se planteó, y le puedo decir que se había planteado antes y que nunca había salido. Y ahora, pues posiblemente, y por el tema de la pandemia, el tema salga para adelante. Pero les rogaría que no solo nos lo plantearan como algo novedoso, algo que parte del ayuntamiento, puesto que es un tema que ya se ha planteado en la Cámara de Comercio. Otro ruego. Siento, la verdad, señor Celador, que les moleste tanto que traigamos mociones a nivel nacional, pero yo considero el tema de la luz y otros temas que hemos planteado otras veces, también nos la pagamos los bejaranos. Y si la luz está cara para todos, independiente de que la política sea local, autonómica o nacional. Creo que está bien que se presente, está bien que por lo menos el derecho a protestar, a no estar de acuerdo con una política nacional, se pueda dar manifiesto y dar voz en un pleno, aunque sea a nivel local. Y la verdad es que, si no es por las mociones que últimamente presenta el PP, siento decirles que tienen traen unos plenos con unos contenidos verdaderamente penosos y lamentables. Demuestran el trabajo que hacen ustedes todos los meses, es decir, absolutamente nada. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rodilla. Ángel, yo creo, ¿te he preguntado ya? No, vamos, sí, me preguntó, pero intervino mi compañera porque Puri Pozo. Entonces, sí, yo simplemente en relación a uno de los informes que usted ha dado sobre Guarda y su participación en la capital europea te pierdes. La cultura. ¿No me escuchan? Ahora, yo es que se cortaba, quedaba como cortado. Inténtalo otra vez. Bien, a ver si de acuerdo, lo intento y si no me lo dicen. Simplemente decía que en relación a lo que nos ha comentado sobre Guarda y la capital europea de la cultura, que nos lo presenta también como algo novedoso, simplemente decirle que ya hace un par de años Béjar se comprometió con la ciudad de Guarda en este sentido, trabajamos en ello, firmamos un acuerdo en el ayuntamiento de Guarda e informamos de ello en comisión. Nosotros nos alegramos de que se siga trabajando en este sentido, por supuesto, y es una noticia positiva, pero decirle lo mismo, que sean justos en sus informes y se ajusten a la realidad. Usted lleva 11 años, no está recién llegada a este ayuntamiento y debería de conocer. Gracias, señor Orgaz. Señora Mateos. No tengo nada que preguntar. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Victoria. ¿Quién nos queda? Moisés. ¿Moisés? Sí, no, sí. Nada, gracias. Gracias, Moisés. Pues nos queda Raúl, entonces. Nada, buenas tardes a todos y tengáis una buena tarde y noche. Muy bien, muchas gracias. Bien, pues voy a intentar dar respuesta a todo lo posible. A ver, señor Garrido, respecto al tema de
manufacturas me va a permitir que no entre en detalles, porque así me lo han pedido dentro de la empresa. La empresa tiene una estructura societaria compleja y me han manifestado expresamente que no dé detalles acerca de cómo está su situación. Nosotros, por supuesto, a ver, no es una cuestión de que tengan o no la concesión de agua, sino que el problema fundamental es que les exigen una obra enorme de rebaje de la presa, bueno, pues de alguna manera inabordable. Nosotros, por supuesto, estamos en contacto con Confederación. Ellos ya iniciaron el expediente para la continuidad en la concesión, ya no de la turbina, que esa la tienen todavía más difícil, pero sí para que les permitiesen el aprovechamiento hidráulico para abastecimiento de la fábrica, para el lavadero. Entonces sí que estamos trabajando, no hemos dejado de hacerlo desde que empieza esta situación, y lo único es que todavía no podemos aventurar nada. Está muy complicado, muy, muy, muy complicado, porque Confederación, cuando dicta, cuando pone unas condiciones, es difícil que se retracte de ellas, sobre todo, y aquí tengo que decirlo alto y claro, sobre todo por las alegaciones que se produjeron acerca del restablecimiento o la continuidad de esta concesión. Unas alegaciones de grupos ecologistas y grupo de pescadores de Béjar, de la ciudad de Béjar, que son muy difíciles de solventar. La obra, la necesaria infraestructura que necesitarían mejorar es inasumible, inasumible, y de verdad que es muy triste porque... A ver, que yo soy una defensora del medio ambiente, como quien más, pero creo que hay muchas cosas que hay que poner en una balanza y considerar. Entre otras cosas, porque, y así lo estamos alegando nosotros desde en la medida que podemos, porque el río Frío no es más que un arroyo estacional, con un estiaje bestial, y realmente posiblemente tenga más fauna cuando tenga un embalse que cuando no lo tenga. Pero bueno, las leyes están ahí y hay que cumplirlas. Entonces es muy, muy triste. Nosotros, por otra parte, hemos propuesto también otras soluciones a la empresa que podrían dejar de lado la concesión del agua por parte de Confederación, y ellos tienen que estudiarlas. Entonces, no solamente estamos trabajando con la Confederación, sino que también estamos proponiendo alternativas para poder encontrar una solución que fuera más allá de esa concesión. En cuanto al... Me pregunta por el decreto 3318 de los pliegos de gestión energética. Señor Garrido, me sorprende muchísimo que usted me pregunte esto, porque esos pliegos se han hecho porque usted ha querido que los hiciéramos. Estos pliegos son los que sustituyen a poder haber hecho una contratación directamente con la plataforma de la FEM, que hubiera sido gratuita, y no, efectivamente, los técnicos municipales en estos pliegos en los que entramos, es que usted me hablaba en otras ocasiones que esto es como contratar la luz de tu casa, pues no, esto no es como contratar la luz de tu casa, no te pones a mirar ofertas, y menos, con la actual ley de contratos administrativos, mucho menos. Entonces se requiere, ya se lo dije en su momento, ya se lo dije cuando intenté negociar con usted nuevamente para volver a traer la adhesión a la plataforma de la FEM, le dije que nos iba a costar un dinero y usted me dijo, gásteselo. Entonces, fíjese que he seguido sus instrucciones. Afortunadamente encontramos alguna oferta un poquito más barata de lo que era inicialmente, que eran 6.000 euros, y creo que finalmente no va a llegar a 3.000. Pero esto se lo dedico a usted, o sea, es algo que usted me indicó que hiciera. No podemos hacer una cosa y pedir la contraria. En cuanto a la pancarta, por supuesto, atenderemos su ruego.
El viernes por la mañana le ruego, yo le ruego a usted que repase mi intervención, porque no hablé para nada de personal, para nada. Hablé única y exclusivamente de consultas. Entonces, si quiere, repase mi intervención en la SER y ahí tiene la respuesta. El director, que no es director, que es responsable de la estación, como he comentado antes, tiene un contrato hecho en el 2019-2020 para la temporada de esquí 2019-2020, exactamente igual que todas las personas que fueron contratadas en 2019. Yo de verdad lamento profundamente que se acabe haciendo una especie de persecución por este puesto de trabajo, concretamente por este, cuando le he acompañado la información de otras 17 personas contratadas por obra y servicio para la temporada de esquí 19-20 y que se mantienen, que también he explicado cuál ha sido la razón de que se mantuviesen. Pero como a algunos les parece, a algunos de ustedes, que la pandemia no ha sido nada, ha sido muy leve, no ha influido en la forma de gobernar ni en la forma de hacer, qué va. Ha sido todo muy sencillo lo de la pandemia. Eso solamente se puede decir cuando alguien no se ha acercado en ningún momento a echar una mano, a ver si hacía alguna falta para trabajar. Solamente se puede decir en ese ámbito. Bien, lamento no haberle estado traslado de la declaración institucional, que realmente tampoco es exactamente una declaración institucional, pero bueno, lo he expresado así, probablemente lo he expresado mal. Es algo que se nos envía desde la red de ciudades de las juderías de España para que todas las ciudades que pertenecemos a esa red hagamos en nuestros plenos del mes de enero esta consideración. La señora García me hace una serie de ruegos que estaré encantada de atender. Señora Pozo, para el próximo pleno le voy a pedir a usted que me organice cómo hago las intervenciones. ¿A qué respondo yo y a qué responden otros? Porque la veo muy interesada. Pero no, mire. Nosotros decidimos quién responde. La pregunta a la que he respondido acerca de la cobatilla nada tenía que ver con el concejal de la cobatilla. Era un asunto puro y duro de personal. De personal. El personal contratado para la cobatilla. Eso es que sea de la cobatilla escoger el rábano por las hojas. Entonces, es una cuestión de personal. Espero no haber ninguneado al concejal de personal. Nos unimos, por supuesto, como no puede ser de otro modo, a la felicitación a Jesús Colmenar. Y la siguiente pregunta, estamos articulándolo, estamos en ello. Estamos trabajando en ello. Bien, señora Rodilla. Solamente, bueno, yo no trato de aprovecharme de hablar de nada novedoso. Yo, a mí me parece muy bien que hace dos años se intentase, evidentemente no se consiguió. A ver si ahora tenemos más suerte y nos felicitamos todos. No es una idea. En este caso estamos trabajando con la Cámara de Comercio, pero la iniciativa ha sido municipal. Y en cuanto al contenido de los plenos, pues mire, le voy a decir, ¿sabe aquel refrán de días de mucho, vísperas de nada? Pues mírese el acta del pleno de diciembre y considerando que después ha habido como 10 días de fiesta entre navidades, no sé cuánto, pues es lo que hay en el mes de enero. Podría no haberlo hecho, podría haber pasado de hacer este pleno, pero estoy segura de que ustedes, concretamente ustedes, los miembros del Partido Popular, también se hubieran quejado. Así es que por eso he decidido hacerlo. Señor Orgaz, no he hablado tampoco de ninguna novedad, ¿eh? Yo desconocía, si usted lo ha comentado en comisiones, pues no habré estado atenta, lo siento. Ayer o antes de ayer, en la reunión que he tenido con el equipo redactor de la propuesta de Guarda, para nada se ha mencionado el hecho de que ya estuviéramos desde hace dos años dentro de la candidatura. O sea, a mí me lo han presentado como un proyecto nuevo y como tal yo se lo he contado. Y también, si sale adelante, pues también nos felicitaremos todos. Bien, pues creo que no ha quedado ningún asunto por responder y en vista de que no hay más asuntos que tratar, levantamos la sesión. Muchísimas gracias a todas y todos. Hasta luego a todos y a todas.